alguien relacionado con algo que puede pasar en un acuerdo de libre comercio. Por lo poco que he leído, hoy está con nosotros Iñaki Colorado, representante de la plataforma de No al TTIP. No sé lo que significa, pero está aquí con nosotros Iñaki. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es eso del TTIP y por qué No al TTIP? Pues el TTIP es el Tratado de Libre Comercio, por sus siglas en inglés, que es Transatlantic Trade Investment and Partnership. No me entra de nada. Pues Tratado de Libre Comercio, de comercio e inversiones realmente, y es lo que le da la complejidad, el hecho de que sea de comercio e inversiones, porque si fuera simplemente de inversiones, pues sería muchísimo más sencillo. Pero el hecho de ser de comercio, pues se justifica todo en nombre del comercio. Con lo que tú has sido. Y entonces lo que pretenden es acabar con todas las normativas de la Unión Europea, que son mucho más exigentes que las norteamericanas, para facilitar el comercio sin más, sin tener en cuenta pues los derechos de los ciudadanos, tanto europeos como americanos, porque perjudica a la ciudadanía de ambos lados del Atlántico y favorece a las corporaciones transnacionales de ambos lados del Atlántico. ¿Esta plataforma la integráis? ¿Quiénes? ¿Y luego en qué estado está la negociación o el avance del TTIP? La plataforma a nivel español la conformamos más de 150 asociaciones, entre ellas las más destacadas y además que fueron las promotoras de dicha plataforma son Ecologistas en Acción, ATAC y CGT. Luego a partir de ahí nos empezamos a integrar partidos políticos, sindicatos, organizaciones medioambientales, grupos de consumidores, etcétera, etcétera. Y actualmente en España, insisto, somos ya más de 150 asociaciones. Y en la Unión Europea somos más de 300 asociaciones las que estamos luchando contra el Tratado Transatlántico. ¿Qué significa así una respuesta para gente que no entiende de esto? ¿Qué significa, qué supondría ese acuerdo entre todos? Para mí, como Pues mira, por ejemplo, la principal quiebra que supondría es que la Unión Europea está reconocido el principio de precaución, que es la norma máxima, por decirlo de alguna manera, que regula pues toda la normativa alimentaria, medioambiental, farmacéutica, de cambio climático, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es la ley de ciencia fundada, que es totalmente distinto. En la Unión Europea, como está recogido en el principio de Maastricht, el principio de precaución, pues no se puede comercializar ningún producto, absolutamente ninguno, ya sea químico, farmacéutico, agroalimentario, etcétera, etcétera, en el que hay serias sospechas de que puede producir pues, tumores testiculares, mamarios, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos se empieza a comercializar y una vez ese producto ha creado pues, toxicidades e incluso muertes, entonces es cuando se retira. O sea, que eso significa que en vigor aquí un producto de muy baja calidad. Efectivamente, por ejemplo, gracias al principio de precaución, pues tenemos la ley REACH, que afecta a los químicos, donde en Estados Unidos pues están comercializando 30.000 productos que contienen químicos, que tienen esas sospechas de producir enfermedades y que en la Unión Europea no se comercializan. O, por ejemplo, en Estados Unidos se comercializa la carne hormonada, que se produce mastitis. La mastitis no es otra cosa que la inflamación de la glándula mamaria, y eso pues en definitiva lleva al tumor mamario. Eso pues se empezaría a comercializar ese tipo de carne aquí en, bueno, no solo comercializar, sino también producir. Y hoy por hoy en la Unión Europea tenemos el veto puesto a esas importaciones. O por ejemplo el pollo clorado. El pollo clorado, pues en Estados Unidos desinfectan el pollo con cloro y eso pues está más que demostrado que no es muy eficaz contra la salmonelosis. Mientras que en la Unión Europea esa técnica está prohibida. Y la prevalencia de salmonelosis en Estados Unidos es de 250 veces mayor que en la Unión Europea. ¿Y eso quiénes los están negociando? Y luego, ¿por qué si es algo tan importante, que puede ser como una especie de política para envenenarnos, no está en el primer plano de la política? Porque es algo que va a entrar en vigor en 2016, ¿no? En 2016 es cuando se pretende firmar el tratado, luego posteriormente lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo y posteriormente los parlamentos nacionales. Entonces, aunque se firmara a principios del 16, que esperemos que no se firme, no entraría en vigor en España pues hasta probablemente principios del 18, pero vamos, ya sería una amenaza muy, muy importante. Lo está negociando la Comisión Europea.
A raíz de que firmamos el Tratado de Lisboa en diciembre de 2007, pues otorgamos a la Comisión Europea la capacidad de negociar en el nombre de los Estados miembros y lo está negociando con las autoridades pues, del Ministerio de Comercio e Industria de los Estados Unidos. Entonces les hemos otorgado esa capacidad para negociar en nuestro nombre. O sea, todo se está haciendo legalmente. Lo que no se entiende es que, bueno, se entiende a medias. Es porque en España, porque sí en otros países, como en Alemania, Francia, etcétera, etcétera, sí hay una divulgación sobre este tratado. Eso es lo que te quería preguntar. Si es algo tan importante, los partidos de derechas, de izquierdas o de centro, ¿por qué esto no lo ponen como un eje en su política, a favor o en contra, evidentemente? Esto es el gran desconocido, esto del TTIP. Bueno, sí lo tienen. Por ejemplo, Izquierda Unida o Podemos, incluso Equo, que estamos desarrollando campañas muy intensas en contra del TTIP y sí lo tenemos. Lo que pasa es que también pues, no nos dan la capacidad de hablar tanto de ello o hay tantos problemas que al final el Tratado Transatlántico pues, es un tema más a tratar y no, nunca nos preguntan por él. El tema no está dentro de la agenda informativa porque a los grandes grupos de comunicación les interesa el Tratado Transatlántico. Entonces, pues no lo mueven, porque nosotros ya quisiéramos que hablaran de él, aunque sea bien. Y de hecho, nosotros decimos que el Tratado Transatlántico, el TTIP, es como el Conde Drácula. Si le da la luz, se muere. Pero no quieren que le dé la luz. Pero en Francia, Alemania y otros países, en Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera, sí se habla de él. Sí hay grandes movilizaciones en la calle, sí hay debates en los parlamentos. En el Parlamento español, Izquierda Abierta presentó una proposición no de ley y fue rechazada por prácticamente todo el arco parlamentario. Los que negocian son la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo están representadas todas las fuerzas políticas. Me supongo que habrá un documento base de líneas rojas, ¿no? Porque evidentemente cuando tenemos una normativa a nivel europeo, nos hemos dotado, que por lo que tú dices es garantista, es saludable, respetuosa. Solamente los necios negociarían perder todo ese tipo de condiciones. Bueno, no sabemos muy bien. Las líneas rojas existen a raíz de que esto se ha empezado a divulgar y lo divulgó Snowden. O sea, Snowden está en Rusia escondido porque divulgó las negociaciones de este tratado, entre otras cosas. Pero esto fue lo más importante que divulgó. Entonces, en un principio no había líneas rojas. Todo era a favor del comercio. Lo que ocurre es que a raíz de que se empezaron a hacer públicos ciertos documentos, entonces ya empezó a formarse la plataforma, ciertos países consiguieron hacer valer ciertas normas, como por ejemplo Francia, consiguió hacer valer sus derechos audiovisuales, eso está excluido de la negociación, y pocas cosas más, porque realmente el Tratado Transatlántico además contempla un aspecto muy importante y muy peligroso, que es que en la Unión Europea los servicios públicos dejen de ser servicios y empiecen a ser productos, como lo son en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, posteriormente vendrá el TISA, que es el Tratado sobre los Servicios Públicos en la Unión Europea, es decir, la sanidad, educación, dependencia, todo va a estar en la agenda de negociación de la Comisión Europea y de Estados Unidos, de las políticas neoliberales, en definitiva. Decías hace un momento que el gobierno belga trata de preservar sus derechos audiovisuales. ¿Cuál es la política oficial de España ante ese tratado? Porque tampoco conocemos, yo por lo menos no la conozco, su versión oficial. La política oficial del Partido Popular en España es no solo está muy a favor del Tratado Transatlántico, sino que está metiendo prisas en las negociaciones, porque sabe que como no se firme en el año 2015, lo cual va a ser prácticamente imposible, pues el tratado ya corre muchos peligros. Desde que Syriza llegó al poder es un peligro añadido. El Partido Socialista francés no está a favor del Tratado Transatlántico en un principio, y si se uniera a España ya sería un serio problema para la firma del tratado. Porque además quiero destacar dos cosas que son muy importantes del Tratado Transatlántico. Uno es el Consejo de Cooperación Regulatoria, que permite a las corporaciones transnacionales ver previamente las normas futuras antes de que salgan y poder bloquearlas si no favorece a sus beneficios. Pero sin embargo no a la sociedad civil, excluye a la sociedad civil de tener esa potestad. Y por otro lado es el conflicto, son la cláusula de resolución de conflictos entre corporaciones transnacionales y estados, que se queda
al final tendría, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los estados porque quieres cambiar una normativa que sea más proteccionista, por ejemplo, medioambientalmente hablando, o para los consumidores, o para los transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces, las corporaciones transnacionales nos pueden demandar a los estados ante el CIADI, por poner un ejemplo, que es un tribunal supranacional privado, donde las sanciones son muy importantes, como ya hay ejemplos previos en el caso de Alemania, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Parlamento español no apoya o no ratifica en el Congreso de los Diputados o en el Senado esta iniciativa? ¿Se podría paralizar? Si fuéramos varios países los que lo consiguiéramos los que no lo ratificáramos, prácticamente se paraliza. O sea, sería muy importante que se siguieran uniendo países. O sea, Grecia ya está en contra del tratado, Francia está en contra del tratado, Alemania está muy a favor. España está muy a favor, y en Alemania, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes están a favor del tratado, pero no están a favor de esa cláusula de resolución de conflictos, porque ya han tenido una experiencia previa, que una multinacional sueca que se dedica a la energía nuclear, pues les demandó porque puso la normativa más severa y les ha condenado CIADI a pagar una multa de 3.600 millones de euros. Que no, y estamos hablando de... Yo no sé si se han hecho o está previsto que se haga en España algún tipo de recogida de firmas, explicación, o sea, cómo se, si alguien se quiere interesar para luego ponerse a favor o en contra, cómo se conoce cómo está pasando esto, cómo evoluciona, ¿y hay alguna iniciativa parlamentaria o popular para la recogida de firmas o algo? Bueno, la hay, está ahora mismo en activo porque conseguimos juntar 1 millón de firmas. Bueno, ya presentamos una denuncia ante a la Comisión Europea, la plataforma a nivel europeo la presentó y ganó, para que hubiera mayor transparencia en las negociaciones. Pero aún así la Comisión Europea siguió negociando a espaldas de la ciudadanía. Actualmente estamos en la octava ronda de negociaciones y los documentos previos nunca se conocen. Casi siempre conseguimos que se filtren, pero nunca se conocen por parte de la Comisión Europea. Entonces, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea ha instado ya a la Comisión Europea a que haga públicos esos documentos, y aún así lo hace con mucha cautela, no filtra todos, los filtra tarde, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros tenemos la plataforma en Europa tiene una campaña de recogida de firmas donde ya hemos recogido más de 1 millón de firmas, que eran las que necesitábamos para que se debata en el Parlamento Europeo. Y actualmente, aunque ya están recogidas, la campaña sigue en pie para seguir recogiendo firmas y demás y mostrar pues el grado de disconformidad que tenemos en la ciudadanía con este tratado. Pues Iñaki, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Nosotros sí que estamos contra el TTIP fijo, con las pocas explicaciones que has dado. Y bueno, cuando quieras, esta es tu casa. Lo mismo digo. Muchísimas gracias, Nino.
Continuamos en el corazón de Vallecas, que es donde nos instala todos los días Nino, y ahora seguimos con la tertulia, seguimos a la griega porque las compañeras están invitadas, pero a última hora tienen reuniones, se nota que son gente ocupada y gente importante, confiamos en tenerla la próxima semana. Hoy los dos temas a los que nos queríamos dedicar, que pueden ser una pesadez, pero en fin, que requieren yo creo de algunos comentarios, es en primer lugar todo lo que tiene que ver con esa especie de manto negro que hay en la Comunidad de Madrid. Cuando digo la Comunidad de Madrid me refiero al gobierno de la Comunidad de Madrid, con el permanente tema del ático del señor presidente de la Comunidad de Madrid, que no es el tema del ático, que es, acaba de salir, se acaba de hacer público el sumario del tema del que fue vicepresidente, que por cierto sigue en la cárcel el señor Granados, y bueno, aparecen cosas impresionantes. O sea que todo esto da una impresión de Chicago, años 20, comisarios que extorsionan, reuniones en cafeterías, etcétera. Y, en fin, buenas tardes a todos. Me gustaría que los reporteros que suelen estar más en los detalles nos cuenten qué pasa con esto, aparte de la dimensión política obvia que tiene, porque no estamos hablando del clan de los Nichis, estamos hablando del presidente, del vicepresidente, de consejeros de la comunidad, de comisario de policía, del Ministerio del Interior por medio, en fin, ¿qué hay de todo esto, Nino? No lo sé, yo creo que tú apareciste el otro día, por cierto. Sí. Hablando ahí con él. Con Ignacio González, con el que tengo una buena relación. Pues no. Los amigos son los amigos. Claro, colega. Y luego ya te sale como te sale. Ya hubo un candidato a la alcaldía de Madrid que se refirió a Granados en la cadena SER diciendo mi gran amigo Paco Granados. También. Sí, mucha gente. Sí, no, vamos a ver, yo no quito lo que luego pueda tener cada persona en sus negociados privados. Yo tengo una buena relación. ¿Pero con tú él. ¿Crees que esto es privado? Mi relación con él obviamente. Pero quiero decir, la dimensión que tiene todo lo que está apareciendo. Hombre, evidentemente lo que le pasa a un presidente de un gobierno no tiene una dimensión nunca privada. A mí lo que me da bastante pena todo esto es que todo esto no lo podríamos haber evitado, con independencia de que sea verdad o mentira, si hubiese una ley que impusiese la democracia en los partidos políticos, porque esto no tiene nada, solamente tiene que ver con la designación que tiene que hacer Rajoy de un u otro candidato. Pasó hace poco tiempo con el líder del PSOE, al cual quitaron, con lo cual todos aquellos que estaban preocupados por los golferíos y delincuencias del tranvía de Parla ya no le importa a nadie, parece ser que allí ya no hay delito, con lo cual el único objetivo era echar a Tomás Gómez. Y en el otro caso, pues a mí me parece todo una gran película de cómics, de un país de descerebraos. Vamos a ver, en ningún país normal un comisario de policía queda con un político en una cafetería para hacerte una comunicación. Le llama con una carta o por teléfono, le llamo de la comisaría de Chamartín y véngase que tengo que hablar con usted, sencillamente. Y tampoco en ningún sitio normal un presidente de gobierno se va a una cafetería a tomar un café con dos comisarios que según él le están haciendo la putada. Con lo cual yo creo que la situación de todo esto es que se tiene que aclarar rápidamente, la justicia no puede ser alargarse eternamente. Tenemos que saber por fin qué pasa con el ático de Ignacio González, cuál es la ilegalidad, porque en todo esto hay una cosa que está muy clara, es que los dos Maderos citados sí que están imputados en un tribunal. Todavía no hay ningún tribunal que haya imputado a Ignacio González. Entonces, yo creo que evidentemente tiene que ver con la falta de democracia en los partidos políticos, con independencia de que ahora está saliendo lo que era la normalidad en los últimos 30 años en este país, con la contratación de jueces para hacer horas extras, claro, cosas que hace 2 años era normal y que hoy nos hemos dado cuenta que era una sinvergonzonería. O sea, tú no puedes hacer las cosas porque se te ponga o fraccionar los contratos. O sea, la democracia está por encima de todo esto. Entonces, a mí me gustaría que esto se acelerase
y que se supiese realmente qué es lo que hay detrás de cada cosa. Claro, porque si evidentemente hubiese primarias para elegir el candidato del PP o de cualquier otro partido, lo que ahora estaríamos discutiendo sería exclusivamente de un supuesto delito de ilegalidad. Pero no, hoy es una campaña clara, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque Rajoy y él no se llevan, y como los partidos políticos, si te enemistas con el que manda. No sé, yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que. Yo lo que leía, y te iba a preguntar, Rafa, por la dimensión política de esto, porque detrás de esto hay. Pero leía recientemente un artículo que más o menos el título era: efectivamente será una campaña de caza, pero algo habrá, ¿no? O sea, hay munición para poder disparar pues eso es lo que tiene, a este. Eso es lo que tiene que hacer, separarse. Aparte de la campaña política, ¿no? Sí, no, pero si todo. O sea, munición hay en el sistema este que ha habido, que hemos tenido, sobre todo en los últimos 20 años. Pero todo el mundo tiene informes de todo el mundo. Exactamente. Es decir, lo que le está pasando a Puyol se sabe desde hace 30 años. Pero ahora sale porque les interesa, porque está lanzado lo del tema de la independencia de Cataluña, y entonces al Estado, el Estado no perdona. Entonces va al Estado, y como le pasó a Mario Conde, como le pasó a Rui Mateo, como tal. Es decir, cuando se enfrentan, o cuando el Estado, o cuando, digamos, las fuerzas que mandan deciden que hay que quitar a una persona, pues esa persona ya no tiene futuro, y yo creo que lo que está pasando en Ignacio González es parte de eso. Y parte, yo creo que, para hablar claramente las cosas, parte de que el tema de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid es un tema esencialmente económico. Es decir, es donde están los grandes negocios, hay grandes negocios luego en Fomento, es decir, en todas las carreteras, en todos los trenes en España, pero Madrid, la Comunidad de Madrid, y eso, igual que dijéramos Barcelona o dejemos Sevilla, de tal, es donde están las grandes. ¿Por qué tienen tanto miedo que llegue Podemos, por ejemplo, que llegue quien sea, que no esté dentro, digamos, de ese núcleo, a Madrid, a la Comunidad de Madrid? Pues porque tenemos el negocio del Estadio Bernabéu, tenemos el negocio de la futura operación San Martín, del Calderón. Es decir, tenemos toda una serie de negocios donde las grandes constructoras se juegan todo. El problema de Ignacio González es que quiere ser, igual que Esperanza Aguirre, quieren ser ellos los que manejen eso. Es decir, yo voy a contar simplemente una anécdota. Cuando Esperanza Aguirre gana las elecciones, lo primero que hace Ignacio González, y esto está contado por un constructor, lo primero que hace Ignacio González al llegar es decir, ya las comisiones, las grandes construcciones que nosotros decidamos, ya no pasan por la caja de Génova, sino que pasan por la caja del PP de Madrid. No es normal, es decir, porque dice, que decido, que se soy yo. Se enfadó Bárcenas, ¿no? Y pues de ahí viene el odio de Esperanza Aguirre con Bárcenas, es decir, si todo está clarísimo. Por eso digo que esto trasciende lo que es la política. Entonces, lo que trasciende efectivamente es que Rajoy no quiere en Madrid, ni quiere en la Comunidad de Madrid, ni quiere tal, a nadie que no sea un súbdito absolutamente obediente a lo que él decida desde Génova. Y entonces, como tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González, no tanto Esperanza Aguirre, porque habría que entender que Esperanza Aguirre sabe más cosas que Ignacio González, podría hacer más daño a Rajoy que Ignacio González, pero Esperanza Aguirre sabe controlar más los tiempos, y además hace la tonta, y de vez en cuando dice que ella es obediente al partido. Pero el problema de Ignacio González es que en torno a su persona y en torno a su independencia, digamos, de Rajoy, se ha creado un núcleo de inversores, de dinero, o sea, de gente que gana mucho dinero, que no quiere perder su apuesta. Es decir, cuando se dice, es que es amigo de Cerezo, y porque Cerezo lo ha organizado todo eso, bueno, pues Cerezo forma parte de ese núcleo, digamos, duro, etcétera, igual que hoy hay muchas personas, constructores, etcétera, que están defendiendo, digamos, su territorio. Y entonces, lo que se trata es de quitar a Ignacio González para que el territorio se lo quede Rajoy, eso es evidente en ese sentido. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Si es que claro, ahí no hay, yo te iba a decir, ni bueno ni malo. Esto creo que lo he visto en El Padrino, ¿no? Claro, si en la 2 o en la 3. Pero lo he visto. Sí, es que la política funciona como la mafia. El problema es quién es el padrino. A los representantes. ¿Quién va a ganar? Portavoces o miembros. Va a ganar Rajoy, ¿eh? O miembros de partidos. Miembros natos. Yo pregunto. Entonces, en la Comunidad Tú pregunta que yo te voy a responder lo que me la gana. Pero en la Comunidad de Madrid,
con una apariencia democrática, de una cosa, un funcionamiento de normal, lo que hay es un, como tú has dicho alguna vez, una gran montaña de mierda. Una gran montaña de mierda. Pero eso desde el punto de vista de, democrático. Decía Nino antes, dice, joder, en ningún sitio el presidente de la comunidad se va a hablar de un tema de un ático suyo con dos comisarios de policía. Aquí todos. Con un comisario de policía. Alguna que hacer, con dos comisarios de una policía. Cita privada. Aquí lo hacen en todos. Ningún sitio, no, en la Comunidad de Madrid, uh-huh. En la Comunidad de Madrid y seguramente en un bonito enclave siciliano que se llama Corleone y que tú has hecho mención hace un momento a El Padrino. Son relaciones no ya clientelares, de un gran clientelismo, de empresas que se lo llevan en los servicios. El caso del espionaje. El tema del espionaje. Pero bueno, ¿qué se hace en Barcelona? ¿Qué se hace en Valencia? Ver, ¿qué se hace que no ocurre? Pero estamos aquí, estamos hablando de Madrid y sí. Estamos hablando de un personaje concreto, que es un tema. Donde está un ático, en Marbella, un ático con un testaferro, que es el señor Balmer, que a su vez es un testaferro también. Abogado de Cerezo. De Cerezo, el que le lleva los negocios en Estados Unidos, los derechos de sus películas, de sus producciones, en Estados Unidos. Cerezo y Ignacio González son muy buenos amigos. Ha sido beneficiario en el concurso de televisión local de todas las emisoras. Joder, esto sí, yo creo. Le tocaron todas. Es que iba a hablar del caso de los espías. El caso este de fue beneficiario de todas las demarcaciones de TDT, don Enrique Cerezo. Se le permitió constituir una empresa también para transmitir la señal. Tenemos el caso de los espías, tenemos aquellas evocadoras fotos del señor González en Colombia. ¿Tenemos el negocio del Calderón? El caso de su señora, la señora Cabero, que vicepresidenta y tal, con ese gran sueldo de... En la patronal, en la CEIN, en la patronal madrileña, es decir, estamos, yo creo que acaso, ante un caso que ya era perfectamente conocido, con instrucciones abiertas y tal. La pregunta es por qué sale ahora y quién lo saca. Pues como en todas las relaciones mafiosas, pues otra banda, claro. Otra banda de lo mismo. ¿Y por qué sale ahora? Pues porque va a haber elecciones. Hay mucho dinero. Y porque, bueno, pues esto... Pero vamos, es que esto es la conclusión de todo esto, hay que echar a la mafia. Claro, o sea, en Madrid no es que haya que ganar las elecciones, hay que echar a la mafia. Yo no estoy de acuerdo con que echen la mafia. Lo que hay que eliminar son las actitudes mafiosas. O sea, que no se pueda ser mafioso. Porque el mafioso, en cuanto le quitas, le pones las esposas, ahora se va a su casa. Se va a su casa, se va a otro país. No es cambiar tanto, echar los mafiosos, sino que la mafia sea imposible, porque si viene otra mafia, me va a dar igual. Tendré que acostumbrar a ella. Es muy difícil ser objetivo en una situación como esta y además... perteneciendo a un partido, hablar desde la óptica de que no quieres meterte con otro partido, que eso para mí es difícil por mi sentido democrático. Primero, siempre en esta mesa ocurre lo mismo. Los partidos políticos tienen la culpa de todo. De alguna culpa tendrán también los empresarios. Es decir, esto es que los partidos políticos no funcionan. Hombre, hay corruptos, pero también hay corruptores. Y hay unos intereses económicos que están por encima de todo. No es verdad... Que solamente... No, aquí es partidos políticos, empresarios, claro. Aparatos del Estado. Claro, entonces, que son lo mismo, por eso digo que es todo eso. El nexo común de todo esto es no el pequeño verdad, Nicolás. No es verdad que esto no ocurra más que en Madrid. No. Si estuviéramos en Galicia, las cosas serían... Galicia se reúnen en gasolineras. Cada uno a su nivel. Es decir, es un problema de que hay un momento en que el pacto constitucional, cuando gana el Partido Popular por primera vez, se rompe. Y al romperse el pacto constitucional, se rompe todo. No hay nada articulado en la política española en este momento. ¿Qué está ocurriendo? En todas las guerras hay muchos enemigos, pero quien mata más selectivamente es el fuego amigo. Todas las guerras. Muchos soldados muertos, pero quien mata selectivamente son los tiros que te pegan desde tu mismo frente. Y aquí está ocurriendo en todos los partidos políticos, incluido en el que yo milito, que estos casos surgen desde dentro para solventar cuestiones internas. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, porque el desarrollo de la Constitución del 76 podía haber sido uno, pero no ha sido el que debía ser. Debía ser potenciar
el Estado Democrático de Derecho. ¿Qué está ocurriendo en España? Que no funciona para nada el Estado Democrático de Derecho, y entonces las policías, cuando hay un informe policial, antes que sea juzgado, si le conviene a determinado grupo mediático, lo publica y lo da ya como condena, antes de ser juzgado. Es decir, los medios de comunicación oficiales están cumpliendo un papel nefasto, porque dan por sentenciado, sea del partido que sea, lo que ya está no juzgado. Pero un momento, ¿cuánto tiempo hace que echaron a Tomás Gómez de la candidatura? 20 días. Sí. En los últimos 20 días, ¿habéis leído algún artículo u opinión sobre el tranvía de Parla? No, pero yo lo he leído y sí he leído que el Tribunal Supremo ha archivado la causa. O sea, que todo lo que conlleva un delincuente... Sí, pero el país, ¿verdad?, podía haber sacado en el mismo nivel. Yo no quería hablar de mi partido en este sentido, porque creo que estamos en un debate y lo que le interesa al ciudadano esto. Pero te contesto, que hubiera salido publicado antes de ayer que el Tribunal Supremo ha archivado la causa a los 9 concejales y a Tomás. Pero eso no es el tema de aquí. El tema es que esto surge porque las correlaciones de fuerzas internas de los partidos lo sacan. Y eso es lo que hay. Sí, pero no por una cuestión personal. Espera un momento, No me dejes. No es por cuestión personal. Sino porque por se la revela. Suma de intereses y se revelan. Y como con Tomás Gómez no ha querido hacer lo que quería el otro. Claro, o sea, ya está. Es decir, si no te sometes al que tiene el poder más fuerte económicamente, estás perdido. Es lo que está pasando. Mira, sí, eso es el fondo. Yo creo que en Madrid, hay una en cosa, Madrid, desde la Gürtel, es decir, el hecho de que Esperanza Aguirre y Ignacio González no se fueran el mismo día que se supo que la Gürtel estaba financiando todos los actos de Esperanza Aguirre, ya, ya hay que, algo que falta. Es que, algo que falla. Los jueces no se atrevieron con Esperanza Aguirre. Eso es otro de los problemas. Y aquí hay una cosa... Se atreven con que los jueces se atreven con aquellos a que los partidos políticos deciden que... Bueno, vale, pero con pero vamos a ver, en el fondo está en que la aparición de Podemos, partido con el que yo tengo mis discrepancias, ha distorsionado el mapa político. Porque no se sabe qué va a hacer. Ha distorsionado. Y la aparición de Podemos hace que en este momento los poderes económicos estén muy preocupados por qué va a pasar a partir del día 24. ¿Y qué están forzando? Pues que para que pase lo que pase, en lugar de dar una salida por la unión de las izquierdas, quieren dar una salida por la unión de los partidos clásicos y tienen que eliminar de los partidos clásicos los elementos que puedan distorsionar. Siempre, Rafa, la pregunta con la que iniciaba el debate es ¿qué hay detrás de todo esto? Porque un poder económico. No, pero quiero decir que ¿qué queda de debate democrático? ¿Qué queda de debate? Lo que se está poniendo en manifiesto. Esto es de la página de sucesos. Por eso digo que se está poniendo de manifiesto, o sea, se está cayendo un cierto ropaje es fruto del movimiento del 15M, del incremento de exigencia a los ciudadanos y sobre todo del paso de una formación recoge un poco este sentimiento nos presentamos. Claro. Pero se están empezando a poner nerviosos. Claro, pero aquí todos, ¿sabes por qué, colega? Pero, yo creo que Podemos, pero, Ricardo, es como el gasarín. Ricardo. Ha caído, colega, la gente se levanta y está despistada. A ver si procuramos no parecernos a la sexta. Sí. Que eso. Vamos a ver. En esta mesa hemos estado todos de acuerdo hace tiempo, cuando debatíamos la crisis, que el problema de la crisis era que ya una parte del poder económico no necesita la democracia. Ese es el tema de fondo. Y entonces, como ya el poder económico, por lo menos a escala europea, que es donde más está asentada la democracia, no necesita la democracia, pues entonces rompe el papel, descubre todo, y a mí me ya triste y cuidado que me opine lo que usted opine. Yo voy a hacer a lo que mis intereses quieren. No es que no necesita la democracia. Entonces, la respuesta a eso es por lo que aparece Podemos. Y la respuesta a eso será que la gente que militemos en los distintos partidos nos neguemos al gran pacto y defendamos el pacto de izquierdas. Yo quería añadir dos datos sobre Ignacio González. Digo muy concreto. Yo creo que hace 9 años, o sea, llevaba un año en el poder y yo me entero, me cuentan que se ha comprado una casa aquí en Madrid,
por 500 millones de euros. 500 millones. No puede haber caso. ¿Cómo 500 millones de euros? 500 mil euros. No creo que haya casos. Bueno, 500. Sí, sí. Ya me pierdo. Ya me pierdo. Bueno, efectivamente. Entonces yo llamo y digo, oye, tal. La contestación es, la casa en la que vivía valía 200. Y entonces, pues, ha vendido la otra, ha pagado 200 y se ha hecho una hipoteca de 300, que parece una tontería. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión. Se cuenta, en su momento, digo, cuando estas cosas no importaban nada, que se ha ido un viaje a Sudáfrica pagado por el jefe de una empresa de seguridad, que es la del Real Madrid, la de Florentino Pérez, que a la que le han dado la seguridad de todos los sitios del canal de Isabel II, que antes no estaban controlados, un millón de euros creo que fue el contrato, se ha ido a Sudáfrica con este otro, con el jefe de Segurisa, se llama, que ha pagado, dice él, que ha pagado su dinero porque se ha llevado, no me acuerdo ahora mismo yo, que cuando hablo por dinero... Sí, en efectivo. No sé cuánto dinero, muchísimo dinero, en efectivo, en el bolsillo. Y era para entregar un paraíso fiscal. Es decir, ¿y esto cuándo ocurría esto? Cuando estas cosas... No pasaba nada, y si te invitaban a cenar... Y te lo contaban y te lo decían, te ya, reían. Pero el problema es que todas estas cosas, lo digo, sigo con el debate de la democracia, todo esto parece que es a escote, pero quien lo paga son los ciudadanos. Claro, no, porque los ciudadanos siguen votando. No lo van a pagar los candidatos de partidos. A gente que se gasta... Ignacio González no le va a echar la ciudadanía. Le va a echar, como dice Rafa Merino, su partido. Las tarjetas Black... Esto no solo es un pero problema es que la ciudadanía, contra la democracia. Vamos a ver, Ricardo, lo he dicho antes. No es que empobrece la democracia. No, pero esto hay que decirlo. Es que la democracia la han reducido al mero hecho instrumental de votar. Por 4 años. Es que eso es lo que se ha encargado. Y eso se han encargado no los partidos políticos ni tal, son el instrumento. Eso se ha cargado el poder económico porque lleva teorizando desde la caída del muro de Berlín, que para mantener el sistema ya no es necesario la democracia participativa y hacen un sucedáneo que es votar. Entonces, no se lo va a cargar a ningún político, de aquí adelante se lo va a cargar las urnas, se lo van a cargar las correlaciones de fuerzas internas, que es el tema que hay de fondo en todo esto, y los grupos mediáticos. No tiene que ver nada en todo lo que está ocurriendo en el país. Un sicario. Es que no tiene que ver nada lo que está ocurriendo en el país. Un sicario de la banda contraria. En España ningún corrupto ha sido echado por la selección. Claro, nadie. Pero lo que iba a decir, ¿no tiene que ver nada en España lo que está ocurriendo con el grupo mediático Prisa? Total. ¿Y sus 5.000 millones de deudas? Pues claro que tiene que ver. Como tiene que ver en la desaparición de... Lo dice porque han echado a Tomás Gómez. No. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo esto? Sí, lo llevo diciendo como tiene que ver con el del JP. Pues ahora el mundo le está haciendo el favor a Rajoy de echar al otro. Claro, están haciendo eso. No, quería comentar una cosa. Esta mañana escuchaban la SER y entrevistaban a que era director general de la policía en un gobierno de Zapatero, que es cuando se inició las investigaciones sobre el látigo. Sí. Y él lo que ha dicho es que mientras yo he sido director general de la policía, no se ha hecho ninguna investigación legal sobre ese señor. No, claro. No, y es verdad que, como dice Ignacio González, que... Entonces, que, ¿por qué te llama un comisario? Inició la investigación, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Pero ¿por qué le ha afectado al Ministerio del Interior? Convengamos que nos están empezando a parecer normales cosas como una parte del gobierno popular espíe a la otra parte del gobierno popular, que la policía extorsione, un comisario extorsiona a un presidente del gobierno, que el ministerio el presidente del gobierno se vaya a Sudáfrica con dinero de esto, tal, que haya gente que se gasta el dinero pero no, ya no nos parece normal, porque eso es el síntoma. A mí ya veremos en las elecciones. Ojalá, pero Ricardo, a mí no me parece. Vamos a ver la irrupción de nuevas formaciones políticas. A mí no me parece. Se lleva hablando todo el rato. Venga. A mí no podemos. No le dejan hablar en el auditorio. A mí no me parece normal. Ni en esta mesa nos parece normal. A los grupos mediáticos que sí están interesados en que parezca normal, porque lo que no puede ser, del partido que sea, que el informe que de la policía se filtre a la prensa antes de llegar al juez.
y que se de, es que eso está ocurriendo y que le informe. Sí, pero y paso a Paco. Claro. Yo oigo cosas y me escandalizo y en mi casa ya me empiezan a regañar porque estoy como amargado. Pero es que este país ha tocado fondo. No puede salir un ministro, lo digo por lo de Podemos, un ministro diciendo que va a investigar a Podemos, el ministro de un partido que ya tiene 20 causas abiertas sobre financiación ilegal de su partido. Y sin embargo, a un partido que ha nacido hace 4 meses... Sí, colega, 4 meses. No, pero una cosa no quita la otra. No, me dejéis, coño, espera. Ha llegado al ministerio una denuncia formal de Venezuela. Ahora te explico. Sí, hombre, yo puedo mandar al ministerio. Estamos hablando de autos que dicen que hay financiación irregular del PP, no de denunciar de Venezuela. Lo de las denuncias de Venezuela se tramitan a un juzgado, a la policía y tal. Bueno, habéis visto. No quita la otra. Rafa. No te deben dejar hablar en la agrupación, porque vienes aquí y no nos dejas hablar. No, hablo ni a mí en mi casa, y por eso. No, hablo en todos los sitios. Contesta, Paco. Lo que pasa es que no estoy mediatizado y en todos los sitios. Sí, digo hombre, lo que yo creo que es, claro. Yo creo que es escandaloso. No me gusta hablar de estos temas, porque además los argumentarios que nos pasan, oye, cuando pregunten de estos temas, tal. Cuando van ella, lo que es escandaloso que salga el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, por ejemplo, que tiene rumores. Se hace eco de rumores que Podemos está financiado por Rusia, por Venezuela y por Irán. Es una cosa, es un escándalo. ¿Tú no? Un ministro de Asuntos Exteriores que no tiene que tiene en rumores. Política es como nacional. Si yo digo, según los rumores, Nino Olmeda... Pues sí, es verdad. Se comenta, se dice. Pero no pasa nada. El tema este de que el partido COPEI, que es un partido... más de derechas que el día de la madre, corrupto hasta la médula, con casos que, vamos, antes incluso del chavismo y tal, de corrupción importante, que de manejo mande una carta al ministro de Hacienda con información sobre supuesta financiación, que además hay que decir que todos esos contratos con una fundación donde la mayor parte no son de Podemos, son de Izquierda Unida... son muy anteriores al nacimiento de Podemos. Chávez sabía que es iba, el único que iba partido, a existir Podemos. Y que el iba único a partido que publica su financiación, que es transparente en este sentido, y que tú puedes, no. Y que tú puedes ver lo que los gastos y los ingresos regularmente, eso es Podemos. Publicando todos. Es Podemos. No, pero a lo que voy es a lo que voy es ahora no eches ya con los que hay ilegalidades. Si ha dicho lo de Rusia, o no. ya tienen preparando un documento de eso y no eches eso que el que le dice a los venezolanos que manden una carta y tal cual es el CNI, no te creas que es una tontería, es decir, pues ahora resulta que cuando alguien del Estado habla tiembla. Está claro, a ver, está claro. De todas formas... No te rías de que diga... No, a mí me escandalizan muchas cosas que están sucediendo, que incluso eso, si se acusa de un delito como se acusa a Podemos, al juez claro, y ya está, pero aquí en las tertulias... Hasta en el Consejo... Hasta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Sí, se están perdiendo... Yo creo que es síntoma de que están nerviosos. Pero ahora, la segunda... Nerviosos, pero saben que pueden hacerlo. El segundo hacerlo. Bloque de tal, nerviosos, ¿por qué? ¿O ante quién? Y volvemos otra vez. Porque yo creo que se han abierto el tema. No, no están nerviosos. Es segundo, unas tendencias que pasamos, son irreversibles. No están nada nerviosos. Pasamos al segundo tema y es: están en ¿cómo campaña? Va la construcción de las candidaturas? El PSOE parece que ya se ha puesto casi a velocidad de crucero, con el impulso de los sondeos de prisa, estos sondeos que van haciendo al minuto, que por momentos el PSOE va a salirse de la línea según prisa, pero ¿y el resto cómo van? ¿Cómo va? Me dice lo que va a hacer el PSOE y no me da la palabra. Podemos ha decidido ya muy democrático tú. Podemos. No, ¿cómo va? Podemos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que es donde nosotros nos presentamos a la Comunidad de Madrid, ya está abierto el proceso de primarias. Tenéis ya se puede presentar cinco, ¿no? Hasta el domingo, todas aquellas personas, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se quieran presentar,
pueden hacerlo, pueden inscribirse. Pero y para también, el número uno, para toda la lista. Para toda la pero lista. Pero adelántanos algo, ¿habrá nombres que se estén manejando? Yo creo que sí. A pesar de que hay nombres, ahora, que nadie espere milagros. Además, en Podemos no lo necesitamos, no necesitamos a nadie que nos levante la marca, porque en términos de marca electoral, Podemos es una marca muy potente. Y estoy convencido que Podemos va a presentar personas normales. Y no, cuando no, digo normales, oye, no presentamos marcianos. Sí presentan, está de moda los poetas, los catedráticos de metafísica. Oye, Alberti fue candidato por Cádiz del Partido Comunista. Insisto, personas normales, personas que no están vinculados a la política profesional hasta ahora. O sea, que Monedero no se va a presentar. No se va a presentar. A la política profesional. ¿Quién? Ni el poeta. Ni sí, hombre, ministro, no, hombre, ha sido ministro durante 4 años. Hombre, pero se ha pasado tronco y el poeta vivía en Granada y venía. Es que aquí siempre, aquí tenemos un problema en este país. Siempre lo que hago yo está bien y lo que hace el otro está mal. No hay nadie, eso del político profesional, no hay nadie que vaya en una lista del partido que sea que no tenga un cierto grado de profesionalidad. Claro, porque decir que Gabilondo, los dos hermanos, no están en política, es como decir que yo soy cura y soy ateo. Vamos, si hay personas comprometidas con una política, la que sea, son la familia Gabilondo. Y decir un compromiso partidista. Y decir que en Podemos los que se van a presentar no tienen un compromiso con el que sea político. Pues, no es político, verdad. Pero que ninguno político, viene de la política profesional. Y la persona que va a encabezar esa lista. Pero Paco, eso de es la profesión absolutamente todo lo que queráis hasta ahora, vinculado a los movimientos sociales. Ya, y eso no es político. Esperad un momento. Joder, no me estás entendiendo, que no es un político profesional. Si yo lo que quería era, que me contarais. Alfonso Guerra no era un político. Que me contarais. Ni yo tampoco. Yo era un profesor de instituto. Y sobre todo para ilustrar a la gente que nos pueda estar escuchando, algunos tendrán más información, pero es cómo van los procesos. Por ejemplo, el proceso Ganemos Podemos ha estado estancado, parece que se ha aclarado el asunto. Está aclarado y mañana se constituye la mesa de coordinación del nuevo partido instrumental. Está registrado. Está registrado. ¿Y cómo se va a llamar? No lo puedo comentar, porque hay una rueda de prensa que se va. Yo le digo que Tania Sánchez no iba ya. Estamos hablando Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Estaba un poco estancado. En una comisión surgió una discrepancia en la interpretación del sistema de ponderación y esto sucedió un viernes por la tarde y el domingo por la tarde estaba solucionado. Se dio la interpretación correcta y tal. Y ahora es un sistema de ponderación que desde luego no existe en el Partido Socialista ni en ningún partido. Ninguno, nada más que ese único. Porque aquí se va a elegir la lista del 1 al 56 o al 57, no recuerdo bien el número de concejales, desde el 1 al 57. Y va a ser, para que entiendan los espectadores, un sistema de ponderación similar al del Festival de Eurovisión, que no todos los de la lista tienen la misma puntuación, sino que el primero tiene más puntos 10, que 9, el segundo. 8, eso es. Entonces, bueno, eso está resuelto y mañana se constituye ya la directiva. Y el próximo viernes se va a hacer público la marca y el logotipo de... Pero ahí estáis a la espera del referéndum que haga Izquierda Unida. Eso. Por si se incluye o no. Mauricio... Ha dicho que lo va a aceptar Mauricio, lo que decida el referéndum. Pero el referéndum está medio empantanado porque el federal ha dicho que los términos en los que se ha planteado ya se ha resuelto. Y ya ha dicho Mauricio. Y la semana que viene se van a convocar también elecciones primarias para esto. Este sistema que os he comentado, también todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y en la comunidad cómo lo lleváis? ¿Por qué no habéis aceptado a Tania? No, pues Podemos es un partido político que quiere transformar el país y aprobó en su asamblea. Y todos, ¿eh?
Bueno, sí, me imagino. Aquí a ponerse medallas. Ah, no, no, no. Hay está algunos. Hablando, no, bueno, está hablando de Podemos, cada uno que hable de suyo. Sí, sí, no, no, pero cada vez os parecía pero, más a la sexta. No, 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 pero que. Cada vez os parecía más a la sexta. Mira, mucho Rafa, poder, te voy a decir esto, hablando mucho. Mira, Rafa, no nos dejan hablar en su partido. No dejan hablar. Aquí se desahoga. No, no interesa tanto. Tú a lo tuyo. Explica la Comunidad de Madrid. Que tú a lo tuyo. Yo como Ayuntamiento de Madrid. No, no, hay partidos que quieren transformar el país y hay otros que quieren conservar lo existente. Hombre, conservar el estado bien. No sabría dónde colocar al tuyo. No, bueno, no sabría porque el, mira, el, sobre el tema de ha hecho cosas. La Comunidad de Madrid. Podemos decidió, cuando estaba diciendo, hacer un partido, una herramienta para que cambiar las cosas, ¿no? Se va a presentar a todos los sitios, con la excepción de los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces, la decisión es que Podemos se va a presentar a la Comunidad de Madrid como Podemos. Vista, ya está convocada las elecciones primarias. Y, nada, y Tania se puede presentar. Si se quiere presentar en las elecciones primarias, no, de Podemos, vosotros, se presenta. No vais a dar un cuartel a esta chica, a Jorge, al sector no, ese del PSOE. No, pues se les ha dicho ya que no. Que se les ha dicho ya que no. Que la única posibilidad que tienen es presentarse como cualquier ciudano a esas elecciones. Pero se pueden presentar como independientes. Como independientes, claro, si quieren, a sí. Podemos. Y tú Podemos, también. Pero si la parada. Yo no puedo, Trump. Esa ley ahora con el. Esa ley Nino. Tiene razón. Esto Paco. Tiene que ver, Paco. Se pueden presentar. Pero si el aparato de arriba no los apoya, no tiene ninguna posibilidad. Bueno, pues en este caso parece ser que Pablo incluso presentándose con el apoyo. Yo tengo una información que sabrá Paco, ¿no? No sé. Es decir, en el sentido de que, en un principio, dentro de Podemos, entre algunos dirigentes de Podemos, se estuvo hablando de la posibilidad de elegir candidatos, sobre todo en Madrid, por ejemplo, con estilo Villarejo, es decir, lo digo para explicarlo gravemente, es decir, estilo de escoger a alguna persona del pasado, porque estamos hablando del sistema pasado, Manuela Carmena, por ejemplo, se habló de ella, para intentar efectivamente consolidar, digamos, el tema en alguna figura. Yo por lo que sé, por lo que me cuentan de algunas personas adentro, es que eso se ha dejado, y seguramente como cuenta Paco, es decir, que se ha elegido, es decir, que se elija directamente, en función de que en todo el proceso que ha habido para elecciones de todo tipo, esos dirigentes que estaban hablando de esas posibilidades han notado que la gente no lo iba a permitir. Es decir, que bueno, que sí, se puede presentar, si quiere Manuela Carmena se presente, pero que tiene que someterse, por decirlo de alguna manera, a ese proceso. Y eso son cosas que este tipo de personas, digamos, no aceptan o no pueden aceptar en ese sentido. Es decir, supongamos, por ejemplo, que hubiese vivido José Luis San Pedro, ¿no? Pues eso es lo que estaban hablando, es decir, algún personaje de este calibre, es decir, en ese sentido y tal. Pero en Podemos cada vez es más difícil eso. ¿Por qué? Pues porque es verdad que hay un gran movimiento dentro de Podemos, ¿sí? que está haciendo. Es decir, que esos impulsos pero que no hay en Podemos de hacer lo mismo que hacían los partidos clásicos, hay una cierta reacción por parte de la base. Yo que soy muy, antiguo, lo cual sin diferencia por la edad y por militancia, al final, cuando eres un estudioso de los procesos, te das cuenta que los procesos tienden a repetirse. Claro. Y mucho hablamos. Si les dejas. Pero hasta ahora lo que está practicando es que está saliendo igual que en todos. Estoy contando que en Podemos querían hacer algo parecido a lo de Gabilondo. Sí, pero al final ha salido. A lo de Gabilondo. El PSOE lo ha hecho y Podemos no ha podido. No decía que por información. Que yo también tengo. No ha podido. Trae mucho de Podemos que el pluralismo sí es real, con mayor o menor participación. Por ejemplo, lo de Tania no ha salido porque el consejo ese como regional, sí, tal cual, claro, está no muy equilibradas las fuerzas entre el urbano y el chiquito alegre. Entonces no han podido imponer. Oye, pero no solamente eso, pero es que aquí hay mucha gente aquí que vamos no, a ver. La gente ya, claro. Hubo un tiempo que el que Podemos era Pablemos. Eso es. Se va extendiendo. Si tenéis toda la razón del mundo. Lo que puedo confirmar es que es imposible que Podemos se coalique con ninguna plataforma política en la Comunidad de Madrid. Es decir, hay una decisión de la Asamblea que solo la puede modificar el 10% y no hay tiempo. No hay tiempo material. ¿Entendéis? Perdona, una pregunta. Si el problema es si eso va a ser manejable. ¿Entendéis que la operación de Tania ha sido quizá precipitada o al final el resultado? Y sobre todo, ¿dónde queda
la posible fuerza que pueda arrastrar en tierra de nadie. Bueno, vamos Izquierda, a ver. Izquierda Unida, Podemos. Tierra de nadie, se ha quedado en tierra de nadie. Todavía no sabemos si se presenta, ¿eh? Sí. Algo, pero y ojalá que esos votos no sí, yo creo se malgasta también vamos un poquito de capital, yo ¿no? creo, porque es ella, es Inés yo creo, Sabanés también. Yo creo que Tania ya. Yo voy a contar, un chiste machista. No lo cuentes. Que estamos a la dejarme un momento, también tengo algún derecho, a pesar de ser de la casta. Yo voy a contar un chiste machista y el próximo día. Machista. Machista, sí, pero machista que tiene. Y al próximo día os leeré una poesía machista de un tío mío, que es Pedro Lezcano, que es uno de los poetas mejores que ha tenido este país, donde hay un poema, un poemario dedicado a las putas. Lo digo que para mí no es, el chiste viene a cuento, y es un refrán andaluz que decía: a las putas y a los toreros, a la vejez los espero. Y ahora estáis muy modernos y muy tal, y Nino habla de un partido pluralista. Bueno, hay gente que tenemos otra formación y no entendemos que los partidos sean pluralistas. Lo que tiene que ser plural es la sociedad, pero los partidos tienen que tener un proyecto político de sociedad, un proyecto político de enseñanza. No hay un solo pensamiento, colega. El problema es si puede ser manejarse yo no estoy por el pensamiento único, claro. Estoy por el pensamiento plural. Es. Pero el pensamiento plural está en la sociedad. Que no en cada partido. No en cada partido. En cada partido puede haber interpretaciones de una misma ideología, pero no pluralismo ideológico, porque un partido que tenga pluralismo ideológico no existe. No pero, existe. Sí, de otra manera, a mí me gustaría llegar a la es una la coalición de más. Como puta que como torero. Eso está bien. El refrán va por un concepto histórico, y te digo una cosa. Yo que soy taurino, le tengo mucho más respeto. Mucho más respeto. Al toro que a no, la sífilis. Mucho más respeto. mucho más respeto a estas ciudadanas que a los otros. Venir el refrán venía porque en el contexto de un país que gritó viva las caenas, frente a José I, el pueblo hace refranes machistas y de mala interpretación. Creo que él quería decir que muy progresista Podemos, muy moderno, muy todo. Es más, el que suscribe está peleándose porque al día siguiente de las elecciones no se haga el pacto con el Partido Popular y se haga el pacto entre toda la izquierda. Porque eso. Oye, yo es de esta manera estoy peleándome por estar. Que Gabilondo puede augurarnos. Yo creo que es a donde se va. Que Gabilondo está abierto a todo. Claro, lo dijo el otro día en la SER. Pero vamos a ver. Yo lo que digo, soy miembro del Partido Socialista. Sí. Soy votante del Partido Socialista. Y defiendo al Partido Socialista. Acato sus malas decisiones, aunque no las comparto. Pues eso no es pluralismo, eso es. Bueno, me dejas terminar. Colega. Yo creo que hoy hablando de la mafia, no me dejáis terminar. De la prostitución. No, dejarme. No queda hablar de la droga. Dejarme terminar. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí, como estamos donde estamos, en una situación muy complicada, y los intereses económicos de los que hablamos al principio están interviniendo en la política de todos los partidos, de todos, sin exclusión. Otra cosa es que puedan en unos más que en otros, pero sé que hay conversaciones de partidos que se dicen muy puros, sé que están hablando con el Banco Santander y otros, y además me parece justo que lo hagan. No podemos, y me parece justo que lo hagan. Lo que yo digo es que la respuesta a todo esto, el día 24, está en que, al margen de las discrepancias que tengamos, los partidos que militan en el seno de la izquierda sean capaces de hacer un gobierno común y que no haya ningún partido de la izquierda que tenga la tentación de hacer un frente común con la derecha. Yo también creo que lo que pase en Andalucía va a ser fundante. Vuelvo al discurso con pero el este debate que hay en Andalucía también. No interrumpáis porque si no... Yo vuelvo al discurso con el que acabé la semana anterior, que joder, estamos hablando de la política en Madrid, y joder, la gente que esté viendo, ¿verdad? Hemos tocado y hemos hecho metáforas y tal con esto, con la mafia, con la prostitución y tal, todas yo creo que son adecuadas
con la situación que hemos vivido hasta ahora, que es la que hay que poner fin. Claro, no estamos de acuerdo. Entonces, hay que poner fin a todo eso, y para eso yo creo que tenemos que incentivar la ilusión, tenemos que motivar a la ciudadanía, tenemos que dar un mensaje, iba a decir, de esperanza. ¿Quién va a hablar en Madrid de esperanza? De amor. De amor. De amor. Entonces, tenemos que hacer eso. Y yo creo que, por lo que yo veo en la calle, esa indignación que hay se está trasladando a un clima de ilusión en las elecciones de mayo, que pueden provocar un cambio de la situación radical. Paco, eso va a ser claro que va a haber cambio. Yo creo que es que en España se ha abierto una perspectiva de cambio, que es una tendencia que yo creo que es irrenunciable, o sea, que ya no se va, a poder modificar en 100 días que quedan a las elecciones. Son tendencias sociológicas y sociales muy profundas, que van a modificar, y que Paco, este bipartidismo que hemos tenido y estas reglas del juego totalmente estructuradas, de las que no se podían salir. Pero haciendo un momento, compartiendo al 120% tu análisis, que me parece correcto, desde una óptica realista y haciendo un análisis marxista, como creo que suelo hacer yo, tenemos que ser científicamente justos. No es posible ninguna mayoría absoluta en el futuro de las elecciones. Entonces, si no es posible ninguna mayoría absoluta, tenemos que poner el camino para que la mayoría que se genere para gobernar sea de la unidad de la izquierda. Y para eso no se resuelve ni desde los partidos tradicionales metiéndose con los nuevos partidos, ni desde los nuevos partidos confundiendo a todo un partido con uno de sus dirigentes. Es decir, el tema del futuro es, no va a haber ninguna mayoría capaz de gobernar, articulemos la mayoría que sea más interesante para los ciudadanos, que es la unidad del partido. Ahora vais a encontrar con que va a haber una fuerza, digamos, que está en el campo del cambio, que va a intentar ganar. Eso es una. Pero todas intentamos ganar. No. Tres segundos. Es la primera vez que vais a tener en muchos años una competencia por alguien que puede quedar por encima de vosotros. Bueno, si es lo mismo. No, si yo pero eso es una discusión. No, vamos. Hace cinco minutos que cortáramos. Seguimos este debate porque faltan tres meses. Faltan tres meses, faltan la aparición de esos instrumentos, ver cómo se empieza a materializar los programas, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener ocasión de seguir hablando. Lo que es evidente es que con Podemos o sin Podemos ya hay una ciudadanía distinta, por supuesto. Distinta. Y yo creo que incluso en el futuro, y es lo último que digo, yo creo que incluso eso de las componendas del Parlamento, las mayorías, etcétera, etcétera, ya no van a poder funcionar con la aritmética como funcionaban ahora. Porque los ciudadanos yo creo que cada vez van a ser más exigentes. Lo dejamos aquí y el próximo día seguimos. Sí, porque nos dejan un tema 30 segundos. No, ha terminado muy bien. A ganar se presentan todos los partidos. Y si no hubiéramos hecho la operación Gabilondo, si no nos presentáramos a ganar. Hasta el próximo día. Pues yo conozco partidos que han estado funcionando durante décadas para ser oposición.